Vale, voy a compartiros mi pantalla. Vale, decidme si lo veis, ¿vale? ¿Veis mi pantalla? Vale, perfecto. No sé si estamos todos. Vale, falta una persona. Bueno, ya estamos todos, creo. Bueno, pues lo primero, pues me voy a presentar. Mi nombre es Javier Rodríguez y os voy a dar pues la parte de acceso programático a las bases de datos, ¿vale? Por favor, cualquier duda que tengáis o lo que sea, interrumpidme, ¿vale? No esperéis hasta el final, simplemente pues me cortáis y resolvemos la duda. Bueno, esta parte, pues como os he dicho, es el acceso programático. Aquí vamos a aprender cómo acceder a nuestras bases de datos, pues, a través de lenguajes de programación, pues, en Java, Python. Bueno, en Python van a ser todos los ejemplos, pero bueno, veremos también un poco de Java y todo para que tengáis un poco una visión global, ¿no? Al final, esto es importante porque cuando vosotros estáis manipulando datos en base de datos, a lo mejor lo que es la base de datos en sí no os da todas las operaciones que necesitáis, ¿vale? Porque a lo mejor necesitáis extraer los datos y a realizar un cierto análisis, ¿vale? Entonces, esa potencia de luego poder procesar esos datos, os la va a dar la programación, ¿vale? Entonces, el objetivo de estas clases, pues lo primero es poder acceder a base de datos usando las aplicaciones y en particular el acceso programático, ¿vale? Os mostraré pues lo que es ODBC, el acceso en Python utilizando conectores como pueden ser MySQL Connector, en el caso de Java, que es el JDBC, y lo que vais a ver es que dependiendo del tipo de lenguaje que estéis utilizando y el tipo de base de datos, vais a tener que utilizar unos conectores u otros, ¿vale? Que no hay, por así decirlo, como un conector global que trabaje bien sobre todo. O sea, ODBC, si es como está configurado para, o está pensado para ser como una especie de conector global, pero os vais a dar cuenta que no siempre funciona. Entonces, y luego la parte también que vais a aprender, el objetivo es que sepáis codificar, que hagáis una. Que hagáis unos códigos simples en que seáis capaces de pues, recuperar datos, modificar datos de la base de datos, etc. ¿Vale? Vale, entonces, una vez que tengamos nuestro sistema gestor de base de datos corriendo con un esquema concreto, es decir, que tengamos ya nuestras tablas y los correspondientes datos cargados, tenemos muchas opciones para poder interactuar con la base de datos. Entonces, una de ellas es a través de una herramienta de gestión de base de datos, como puede ser el Workbench o una herramienta similar, ¿vale? Os voy a enseñar aquí en el mío, pues qué aspecto tiene el Workbench, ¿vale? Esto es la página principal del Workbench. Entonces, si venís aquí, pues tenéis lo que es el frontal, aquí donde pone query, las queries que queréis lanzar, aquí lo vais a escribir. En la parte de la izquierda, donde pone Navigator, vais a tener vuestras bases de datos que están cargadas y dentro de las bases de datos, pues veis pues, las tablas, las vistas, si tuvierais, otros procedimientos o funciones que hayáis creado, ¿vale? Sobre la base de datos. Entonces, lo primero, ¿tenéis instalado vosotros MySQL Workbench? Si por favor me lo podéis decir por sonido, mejor por escrito. Vale, ok. ¿Qué versión tenéis de MySQL? Yo tengo instalada la 5.7. ¿Tenéis también la misma?
Ah, vale, ok. Bueno, en realidad tampoco, o sea, creo que tendréis la misma, no, no creo que. Vale. De todas maneras, no creo que haya problemas de compatibilidades, ¿vale? Con lo que vamos a hacer. Entonces, pues, creo que vamos a funcionar bien. Vale. Otra pregunta, ¿tenéis vosotros instalado este ejemplo, el de Saquila, en vuestra base de datos? O sea, este es el ejemplo con el que vamos a hacer nuestros, o sea, la base de datos de ejemplo que vamos a utilizar en nuestros, pues eso, para cacharrear. Entonces, no sé si la tenéis instalada o no la tenéis instalada. Si no la tenéis instalada, pues ya os diré cómo instalarla, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, supongo, a ver, a partir de ahora, sobre todo para la práctica, tened en cuenta que no, cuando os conectéis a la base de datos mediante programación, no podéis utilizar el usuario root ni el usuario admin, ¿vale? Tenedlo en cuenta para la práctica, porque aquel que ponga usuario root o admin en su práctica tendrá la práctica suspensa, ¿vale? Entonces, os tenéis que crear un nuevo usuario. ¿Vale? Yo os voy a explicar porque posteriormente en otras clases os explicarán pues un poco sobre la gestión de usuarios y todo eso. Pero bueno, para hacer aquí la práctica os enseñaré un poquito así rápido cómo crear vuestro propio usuario en el Workbench, ¿vale? Entonces, lo único que tenéis que hacer es conectaros con el usuario root. Si no tenéis otro usuario, o sea, si solo tenéis el root, pues os conectéis en root. Yo me voy a conectar con mi propio usuario. Por favor, si voy muy rápido, me lo decís, ¿vale? No os perdáis. Entonces, vais a la pestaña de server y a usuarios y privilegios, ¿vale? Y pincháis ahí. ¿Estamos todos ahí? Vale, entonces, ahora que estáis aquí en usuarios y privilegios, joder, por el mensaje, vais aquí a Add Account, ¿vale? Y aquí en la pestaña de login, lo que hacéis es meter vuestro usuario, por ejemplo, DB Biotech. Vosotros podéis poner el usuario que queráis, ¿vale? Pero bueno, para este ejemplo yo he puesto DB Biotech. En el tipo de autenticación ponéis siempre la estándar, ¿vale? Y el límite host matching lo que indica es dónde está tu MySQL server, ¿vale? No, o sea, el MySQL server puede no ser tu máquina, o sea, tu ordenador, tu tablet o lo que sea, ¿vale? Puede estar en un servidor, ¿vale? Entonces tendréis que meter pues una IP o lo que queráis, ¿vale? Os voy a hablar un poquito antes de continuarlo sobre lo que es una IP, ¿vale? Asumo que, o sea, como sois de biotecnología, asumo que muchas cosas no os van a sonar. Entonces, voy a ir un poquito más despacio en esto para que más o menos todo el mundo sepa de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, una IP, o también llamada protocolo de Internet, al final lo podéis ver como la matrícula de un coche, ¿vale? Entonces, tú tienes para cada componente o para cada máquina, pues tiene su propia matrícula. Con lo cual el resto de usuarios va a poder identificarla a través de esta matrícula, ¿vale? Viene normalmente en cuatro bloques numéricos separados por puntos, por ejemplo. Aquí voy a escribir un ejemplo que sería la IP local de mi máquina, sería 127.0.0.1, ¿vale? Son cuatro bloques numéricos y cada bloque está comprendido entre 0 y 255, ¿vale? Es decir, que podéis poner 127.255, esto sería válido, pero si ponéis 256, ves que aquí se queja porque no es una IP. Cada uno de los cuatro bloques está entre 0 y 255, ¿vale?
Para que lo sepáis también, o sea, que tampoco, simplemente para que lo sepáis, que existen dos tipos de IPs. Una que es la pública, que por ejemplo es la que te da vuestro servidor de internet, como pueda ser pues Movistar, Vodafone, os dan como una IP pública que es visible a través de internet, ¿vale? O, bueno, en este caso internet, porque os vais a conectar a internet. Y luego está la IP privada. Ah, bueno, la IP pública normalmente es dinámica, es decir, que cada vez que vosotros reiniciéis el router os va a asignar una nueva IP. En cambio, la IP privada es fija y es por cada dispositivo. Entonces, tú cuando te vas a conectar a internet, tú te conectas con el dispositivo, con tu IP privada, cambias a la IP pública, es decir, por dentro se hace como una especie de cambio para la IP pública que va a de cara al exterior. Entonces, cuando recibes la información, llega a esa IP pública y luego vuelves otra vez a cambiar para ver qué dispositivo es el que ha llamado, ¿vale? Y te da como la IP privada. Vale, dentro de las IPs, o sea, las IPs también pueden... Joroba. Tenemos el bloque 0.0. Punto 0, punto 1. Disculpad por el mensaje, chicos. Y luego viene así, como dos puntos 3306, ¿vale? Normal, este numerito de aquí es el puerto, ¿vale? Y normalmente se lee 3306, o sea, no es 3306, sino 3306, 8080, 8081, ¿vale? ¿Esto el puerto? ¿Qué es el puerto? El puerto es una interfaz o un conector que lo que hace es comunicarse entre dispositivos para la transmisión de datos, ¿no? Y tenemos dos tipos de puertos. Uno que es el puerto hardware, que es, por ejemplo, en vuestros portátiles, todo el puerto USB, el HDMI y todo eso son puertos hardware. Y luego tenemos lo que se llaman puertos lógicos o puertos software, que es, pues aquí en... Si veis aquí, que son esto, el 3306 y todo esto, ¿vale? Estos son los puertos lógicos que se utilizan simplemente, pues, en el caso de programación, etc. ¿Vale? Ok. Hay una cosa. Cuando os vayáis a conectar a la base de datos, o sea, el ejemplo que voy a poner es para conectarte al localhost, que se llama. El localhost, que es el dispositivo que vosotros estáis utilizando en este momento. En este caso, el portátil o lo que sea. ¿Vale? ¿Por qué es útil el localhost? Básicamente porque, por ejemplo, cuando estéis trabajando en una empresa o donde sea, si vosotros estáis apuntando a lo que se llama producción, es decir, lo que es real, y estáis toqueteando, o sea, estáis desarrollando código, imaginad, y os conectáis a la base de datos real, y estáis toqueteando y añadís y quitáis y todo esto, al final vais a crear conflictos. Entonces, en la parte local, lo que es el localhost, es bueno, pues eso, para hacer vuestros cambios y hacer vuestros desarrollos. Porque, claro, como he dicho, si vosotros estáis tocando en una base de datos real, lo más seguro es que vayáis a meter la pata y hagáis una cosa de la cual luego os podáis arrepentir. Básicamente porque a mí me ha pasado, tengo una anécdota que me pasó además un viernes por la tarde, antes de salir de trabajar. Que hubo alguien que tocó que no fui yo, que me tocó la base de datos real y nos tuvimos que quedar pues toda la noche arreglando la base de datos, ¿vale? Entonces, pues para eso sirve el localhost. Localhost es para hacer vuestras pruebecitas y ya está, ¿vale? Pero, eso sí, os podéis conectar a otra Mac, a un servidor, ¿vale? ¿Qué es un servidor? Un servidor lo podéis ver como otro ordenador que está... pues donde esté, ¿vale? O sea, internet. Y tenéis como un centro, por ejemplo, cuando os conectáis a Google, pues no os conectáis directamente a la máquina de Google, ¿no? Sino que llamáis y él va como a un servidor donde esté, el edificio de Google y os devuelve los datos, ¿vale? Os voy a enseñar también, simplemente porque lo sepáis, ¿vale? No es de cosas de base de datos, pero para que sepáis un poco cómo funciona esto del cliente y el servidor, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis y que lo tengáis en mente. ¿Vale? Aquí en el lado de la izquierda, donde pone clientes, serían vuestros ordenadores, vuestras tablets, vuestros teléfonos, etc. ¿Vale?
Entonces, vosotros, por ejemplo, queréis descargaros, yo que sé, una foto de Instagram o lo que sea. ¿Vale? Entonces, mandáis la petición a la nube de Internet, en este caso a la parte de Instagram, de, oye, mira, quiero que descargarme tal foto. ¿Vale? Esta nube se redirige a los servidores de Instagram y le dice, oye, mira, que este usuario con este ID y tal me está pidiendo que me devuelvas tal foto. Entonces, aquí se procesa, ahí el servidor tiene pues, su base de datos interna, procesa esta petición y devuelve, en este caso, devuelve la foto. Devuelve la foto a la nube y la nube te lo devuelve a ti. ¿Vale? Todo esto al final, pues como vosotros estáis utilizando todo el día móviles, estáis utilizando ordenadores, para vosotros es transparente. Es decir, aquí vosotros mandáis la petición y simplemente recibís la imagen o lo que sea, ¿vale? Todo esto de aquí de la nube y el servidor, vosotros ni lo veis ni lo intuís. Y si no os lo he contado yo y no lo sabíais de antes, pues no teníais ni idea de que existía, ¿vale? Pero, sí, dime. Sí. Sí, estoy grabando la clase. Perdonad que no lo he dicho, pero sí que estoy grabando la clase. Luego, cuando termine, subiremos al canal habitual la clase, ¿vale? Gracias. Bueno, y más o menos que sepáis cómo va esto, ¿vale? Simplemente, pues, es un poco informativo, ¿vale? Entonces, retomando otra vez nuestra creación de usuarios, pues aquí en el limit to host matching es el localhost, básicamente es donde está instalada la máquina, o sea, el MySQL server. No quiere decir que sea vuestra propia máquina. Puede coincidir o no puede coincidir, ¿vale? Si, por ejemplo, ves que aquí pone porcentaje y el subrayado wildcards, ¿vale? Esto significa que puedes poner, por ejemplo, así, este, punto 162, 198, me estoy inventando la IP, ¿vale? Y puedes meterlo así. ¿Esto qué significa? Significa que te vas a conectar, o sea, que lo del el hosting, donde está la máquina, va a ser en cualquier IP en el que pese por 192, 168 y haya un 1, perdón. Y te da igual lo que hay aquí, ¿vale? Puede haber un 0 o un 255. Te da exactamente igual. O puedes ponerlo así, ¿vale? O puedes ponerlo así, que quiere decir que 192, 168.1, punto que empieza por 25 y puede ser 250, 251, 252 hasta 255, ¿vale? El wildcard porcentaje, lo que es más de uno, más de un número, en este caso, más de un carácter, y el wildcard subrayado va a ser solo uno, ¿vale? También podéis poner, por ejemplo, esto, ¿vale? Es decir, que os vais a conectar, pues si aparece www o https dos puntos barra barra www.example.net, es decir, que es ese comodín de todo lo que haya a la izquierda en este caso, lo va a recoger, pero que tiene que tener el matching de example.net, ¿vale? En nuestro caso, localhost. Vale. Aquí la password que queréis utilizar, ¿vale? Te dice aquí, te recomienda con una password con 8 más caracteres, con que sean mayúsculas, minúsculas, números y signos de puntuaciones. Es decir, que te está recomendando que tu contraseña sea fuerte, ¿vale? Me voy a inventar una. ¿Vale? Y vuelvo a repetir. ¿Vale? Si vosotros os confundís, si en vez de meter la misma contraseña ponéis otra, en teoría cuando le das aquí a aplicar, se está quejando porque no tiene la misma contraseña. ¿Vale? Entonces, vamos a Account Limits. La pestaña Account Limits la dejamos así tal cual está. ¿Vale? Y esta es una pestaña muy importante.
que son los roles administrativos, es decir, qué va a ser el usuario, qué va a ser capaz de hacer dentro de nuestra base de datos, ¿vale? Aquí tenemos, pues eso, los roles, que es el administrador de base de datos, o puede ser el que mantiene la base de datos, o un administrador, otro usuario, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, según vais chequeando aquí, se va mostrando aquí en la parte derecha donde pone Global Privilege, se va mostrando todo lo que, o sea, se va chequeando todo lo que pueda hacer el usuario, ¿no? Entonces, si pones User Admin, puede crear usuarios y puede recargar, pero no puede hacer ni updates, no puede hacer un select, no puede hacer un drop de table, ni un delete, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el que monitoriza la base de datos, pues él solo te puede hacer procesos. El gestor, el DB manager, que te va a poder hacer un alter de rutina, una creación de tabla, una creación de rutina, puede crear vistas, puede borrar, puede hacer un drop de table, etcétera, ¿vale? Nosotros, bueno, esto es porque básicamente cuando estáis trabajando, o cuando vosotros, por ejemplo, sí, en el caso de trabajar, pues normalmente no os interesa que todos los usuarios que se conectan a la base de datos puedan ser usuarios root o usuarios administradores, porque igual a lo mejor para un programador solo le basta que sea haga selects o haga updates de table o deletes, ¿vale? Pero no queréis que haga, pues, crear una rutina o haga alters o lo que sea, ¿vale? Simplemente, pues eso, por seguridad. Esto os lo explicaré un poco más adelante en próximas clases, un poco más en detalle, ¿vale? En nuestro caso, pues como es mi base de datos local, pues le voy a dar a este usuario todos los roles, todos los privilegios, ¿vale? Va a ser como otro usuario admin. Aunque sea, en realidad, como sea, aunque sea un admin, porque tiene todo el poder de hacer y deshacer dentro de nuestra base de datos. Por favor, lo vuelvo a repetir, para la práctica, crearos un usuario, no utilicéis el root, porque si no, va a haber problemas con la práctica, ¿vale? Y luego esta pestaña de aquí, que es el esquema privilege, que lo vamos a dejar tal cual, ¿vale? Una vez que tengamos relleno nuestros datos de usuario, aplicamos, bueno, ya suele pasar, perdona, chico. A veces que con el cambio y todo esto, pues no he puesto bien la contraseña, ¿vale? Aplicamos y ya veis que aquí en la pestaña de usuario tenemos nuestro usuario DB-Biotech, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos conectamos ahora con el usuario DB-Biotech? Vais aquí a la pestaña de la casita, ¿vale? Aquí a la izquierda hay una casita y dentro de aquí tenéis el delfín con la base de datos. Este que es como de esquemas y este con una flecha, ¿vale? Vais a la parte del delfín con la base de datos y aquí donde pone MySQL Connections, dais al más y os aparece esta pantalla, ¿vale? Aquí os inventáis el nombre de la conexión, por ejemplo, DBBiotech 2. Ponemos nuestro usuario que hayamos creado, DBBiotech. Vamos a hacer primero un test conexión, ¿vale? Es decir, que vamos a testear que nos podemos conectar bien a la base de datos. Entonces, metemos nuestra contraseña. Y este de aquí que pone Safe Password Vault es para que se guarde la contraseña directamente. Entonces, no tengáis que meter la contraseña cada vez que os vayáis a conectar desde MySQL Workbench a la base de datos, ¿vale? Como es vuestro local, podéis guardarla, pero, por ejemplo, eso, porque os digo, si estáis trabajando en una empresa o lo que sea, por motivos de seguridad no la guardéis, porque si os piratean el ordenador o lo que sea, pues, o lo roban o lo que fuera, tienen acceso entonces a todos los datos de la base de datos, ¿vale? Entonces, le damos aquí al OK, y si ha ido bien, habéis metido bien todas vuestras vuestros datos y todo, pues aparecerá esto, que se ha hecho la conexión exitosa, ¿vale? Te dice a dónde se ha conectado, en qué puerto, qué usuario y demás cosas que tampoco os interesa, ¿vale?
Entonces, aquí en Store Vault volvemos a meter la contraseña. Damos al OK y damos al OK. Y se ha creado aquí vuestra conexión con vuestro nuevo usuario. Y ya está. Bueno, no sé si habéis seguido mis pasos, pero si no los habéis seguido, por favor, os doy 5 minutos o 10 minutos para que podáis crear vuestros propios usuarios, ¿vale? Id creando los usuarios y con cualquier problema que tengáis, pues me avisáis, ¿vale? Eso, os doy 10 minutillos. Hay 10, pues me vais contando. Bueno, si vais terminando antes, pues me decís que ya lo tenéis y continuamos. Ah, una cosa, este de expire password, perdonad que os interrumpa, es porque lo que dice es que cuando tú te vayas a conectar nuevamente, pues tengas que introducir una nueva contraseña. Es decir, que si tú chequeas este de expire password, una vez que cierres tu sesión, pues tienes que volver a crear una nueva contraseña. Son esos por motivos de seguridad, básicamente. Perdona. Continuad creando vuestros usuarios.
¿Cómo vais, chicos? ¿Tenéis algún problema? Vale. ¿Has conseguido crear tu usuario o todavía estás en ello? Vale. Pues cuando me digáis, pues continuamos con la sesión. Bueno, asumo que ya habéis terminado vuestra creación de usuarios y os habéis conectado a vuestra nueva base de datos, ¿vale? Un consejo que, bueno, igual a lo mejor llega el momento que vosotros aquí estáis escribiendo una query, por ejemplo, select asterisco from Shakila.actor, ¿vale? Aquí podéis limitar el número de filas que os va a devolver esta query, ¿no? En este caso, pues quiero que me devuelva 10, ¿vale? Imaginad que a lo mejor hagáis una cosa así parecida, una select, y que no os aparece ningún resultado, ¿vale? Podéis decir, vaya, ¿qué ha pasado aquí, no? Puede ser que tengáis el servidor caído o que no se haya iniciado, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando se inicia mi ordenador, hay un proceso que lo que hace es levantar el servidor de MySQL, pero a lo mejor vosotros lo tenéis desactivado, pues para ahorrar memoria o lo que sea, ¿vale? Entonces, para eso, para chequear cómo está el estado del servidor, o para levantarlo, o para bajarlo cuando lo necesitéis, tenéis aquí la pestaña de Server y vais aquí Startup Shutdown, ¿vale? Y os aparecerá una pantalla parecida a esta, o la misma pantalla, ¿vale? En este caso, el mío está funcionando, pero puedo pararlo si quiero, ¿vale? Pero si lo tenéis parado, aquí aparecerá en rojo Stop y aquí aparecerá Run Server. Pues entonces le dais al Run, aquí se ejecutará lo que tenga que ejecutarse, esperáis un poquito y ya cuando ya esté running ya podéis realizar vuestras operaciones, ¿vale? Simplemente pues eso, chequead un poco antes de volveros locos de qué pasa, pues chequead el estado del servidor, si está funcionando o no está funcionando, ¿vale? Os lleva 5 segundos y os ahorrará problemas. Vale. Entonces, una pregunta. ¿Tenéis instalado en... ¿Os aparece esta base de datos, Shakila? ¿Chicos? Vale, ok. Vale, perfecto. Entonces no tenéis que hacer nada. Bueno, de todas maneras, os voy a enseñar qué pasaría, o sea, si no la tuvierais, cómo instalarla, ¿vale? Lo primero lo que tendríais que hacer, pues básicamente es iros a... Bueno, esto es una base de datos de prueba. Entonces, en esta dirección de aquí, pues os aparece que... O la URL que os llevará aquí. Y entonces lo que hacéis es bajaros la base de datos que necesitéis. En este caso, la de Shakila en un zip o un .tgz. ¿Vale? Entonces, cuando la hayáis descargado, aquí veis que tengo dos pestañas, una que es administración y otra que son los esquemas. Pues os vais a administración y hacéis data import, restore, ¿vale? Esta que tiene como una flecha hacia adentro en la base de datos. Le dais aquí. Vosotros guardáis, o sea, ponéis la ruta donde hayáis puesto el dump. Normalmente aquí vienen dos ficheros, uno que es el esquema, como la estructura, y otro que son los datos, ¿vale? Entonces se cargan por separado. Primero va el esquema, que básicamente lo que hacéis es, vais aquí, ponéis la ruta en la que esté, aquí os va a salir qué base de datos es, le dais aquí, os saldrá aquí Shakila y aquí como un cuadrito para chequear, ¿vale? Le dais aquí. Lo que pasa es que aquí no se ve porque la pantalla no me da para más, pero aquí aparece unas opciones que son que puedes hacer el dump, que es decir, cargar la estructura y los datos, solo los datos o solo la estructura, ¿vale?
seleccionáis lo que necesitéis y le dais aquí Start y entonces empezará aquí, se pondrá en esta pantalla y empezará a importar los datos, ¿vale? Simplemente pues eso, para que sepáis cómo hacer un import de la base de datos, cómo cargarla. Entonces, vale, esta va a ser nuestra base de datos con la que vamos a trabajar en estas clases, que se llama Saquila. Saquila, bueno, os cuento un poquillo por encima. Saquila es una base de datos que lo que hace es gestionar un videoclub. Bueno, igual a lo mejor no sabéis lo que es un videoclub porque sois demasiado jóvenes, pero allá por los 90, principios de los 2000, pues había unas tiendas donde podías alquilar películas, que eran los videoclubs, ¿vale? Cuando llegó internet, pues se fue todo un poco al garete. Entonces, esta tabla de Saquila está hecha para eso, para gestionar el funcionamiento de un videoclub, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene? Tiene pues una tabla que se llama tiendas, ¿vale? Aquí en la pestaña de Object Info os va a decir lo que contiene. Entonces, tiene un ID, que es el ID de la tienda, otro ID, que es una foreign key, que es el personal que está trabajando en la tienda, y otra foreign key, que es la dirección, que hace referencia a la dirección de dicha tienda, ¿vale? Entonces, aquí en Staff, básicamente lo que tendréis son las personas que trabajan dentro de la tienda. Su nombre, bueno, os voy a enseñar un poco así mejor. Tiene su ID, que es su clave principal, el nombre, apellido, el ID, que es la foreign key de la dirección donde viven. Podéis guardar también dentro de la base de datos fotos, como un blob, que se llama, el tipo blob. Email, donde trabaja, si está activo o ya se ha dado de baja, ya no trabaja ahí, el usuario que tiene, la password y la fecha de la última, el update, ¿vale? De la tabla. Vale. Otra que se llama rental. Rental básicamente es las películas y qué usuario, o sea, qué cliente ha alquilado esa película. Cuando la ha devuelto, quién dentro del personal, quién ha llevado esa gestión y la fecha de última modificación, ¿vale? Luego también tenemos la tabla de pagos. La tabla de pagos que tiene su ID, su clave principal y las dos claves foráneas que son la del cliente y la del personal. Bueno, y la clave foránea del objeto, en este caso, pues la cinta de VHS o el DVD o el Blu-ray, el pago, cuánto le costó, cuándo se pagó, etc. ¿Vale? Luego tenemos también la tabla de idiomas, que es los idiomas en los que están las películas, que tenemos 6. Inglés, italiano, japonés, chino mandarín, francés y alemán. Tenemos la tabla de inventario, que en realidad son, que sirve para relacionar una película con la tienda, es decir, que es simplemente es eso, guarda una relación entre decir qué película en qué tienda está, ¿vale? Y solo tiene claves aquí, la clave principal y luego las claves foráneas, que es el Film ID y el Store ID. Luego tenemos las tablas de las películas, con su ID, el título, la descripción, cuándo fue lanzada, el año en el que fue lanzada esa película, el ID del idioma, cuánto duró su alquiler, el ratio de alquiler, cuántos días, si en caso de pérdida cuánto te costaría reponer esa película, el rating o si tiene otras señales o características especiales, ¿vale? Otra que es la tabla de actores. ¿Vale? Que lo que relaciona es un actor o una actriz con la película correspondiente. La categoría de las películas, ¿vale? Que te relaciona una película con su categoría. Y el texto de las películas, pues igual, título y descripción. ¿Vale? Luego están la tabla de clientes, que tenemos el ID, a qué tienda están adscritos, el nombre, el apellido, el email,
todo eso. Es la dirección, si está activo, se ha dado de baja, la fecha de creación, etc. El país, pues son, pues eso, las nacionalidades, las diferentes nacionalidades que tienen nuestros clientes o el staff. La ciudad, pues la ciudad, pues todas las ciudades que hay, ¿vale? Aquí pone La Coruña, puede ser porque como fue editado por una persona con. Esta tabla fue editada por los de MySQL, igual no tenían la ñ en el teclado, podría ser La Coruña. Pero también tenéis que tener en cuenta es una cosa, la codificación en la que está la tabla, los caracteres dentro de la base de datos. Mira, os voy a enseñar esto. Si vais aquí, ponéis sobre la tabla y le dais aquí al icono i, os sale la información sobre la tabla, ¿vale? Entonces, esto de aquí, el UTF-8, te dice la codificación, ¿vale? Esto en sí, cuando tú guardas los datos en base de datos, pues te van a aparecer bien. Pero cuando estéis en programación, por ejemplo, cuando accedáis los datos y no tengáis la misma codificación, por ejemplo, si aquí está en. O sea, simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Que no tenéis que empollarlo. En UTF-8 y vosotros ponéis otra codificación diferente, si por ejemplo imprimís por pantalla el texto, a lo mejor os aparecen caracteres extraños, ¿vale? Entonces no sabéis por qué y puede ser por eso, por la codificación, porque estéis en distinta codificación y eso hace que aparezcan caracteres extraños, ¿vale? En vuestros datos. Eso tenedlo en cuenta. Suele pasar, ¿vale? Da bastantes problemitas. Luego tenemos la categoría de las películas, que son de acción, animación, para niños, que son clásicas, comedias, documentales, etcétera, etcétera. Las direcciones. Pues eso, pues las direcciones de cada uno del staff y de los clientes. Y por último, pues la tabla de actores y de actrices, pues que tiene el ID del actor, el nombre del actor y el apellido, y cuándo fue modificado. ¿Vale? Entonces, esta es para que conozcáis nuestra tabla de ejemplo que vamos a ir utilizando. Vale. Si queréis saber cómo se relaciona cada una de estas tablas, bien tenéis dos métodos. El primero, pues ir aquí y ver los IDs por cada una de las tablas y entonces vais viendo por dónde se van relacionando. O bien vais aquí a la pestaña de Database y aquí donde pone Reverse Engineer. ¿Vale? Entonces, en esta pantalla que pone aquí, vais a poner vuestra conexión que habéis creado, el host, en este caso localhost o 127.0.0.1, es lo mismo, localhost que esta dirección, el puerto, vuestro usuario y vuestra password. ¿Vale? Cuando lo tengáis, le dais a Next. Y si todo va bien, os aparecerán estos checks de ha ido bien. ¿Vale? Luego seleccionáis el esquema que quieres hacer la ingeniería inversa, en este caso Shaquila, y le dais, y esto ahí va bien. Y seleccionamos los objetos, en este caso pues solo las tablas, ¿vale? Ni vistas, ni rutinas, ni triggers. Y ejecutas, ¿vale? ¿Vale? Ha ido bien. Next. Y finish. Y os saldrá pues el esquema de entidad relación, ¿vale? Que entonces lo que va aquí ya podréis ver cómo se relacionan cada una de las tablas, ¿no? Os ponéis sobre, por ejemplo, rental y te dice que si es el camino azul, significa que es la clave primaria, ¿vale? Por la clave primaria se está relacionando esta tabla con la de pagos, ¿vale? Luego también por las claves, las foreign keys, pues se están relacionando con la parte de inventario, con la de cliente, que son estas flechitas verdes, y con la de el staff. ¿Vale? Entonces aquí si vais pinchando en cada una, o sea, poniendo el cursor sobre encima de cada una de estas tablas, podéis ver cómo se van iluminando y entonces veis cómo se relacionan unas tablas con otras. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Vale. Sí. ¿No? ¿Cómo te salen? Bueno.
Bueno, si puedes mandarme una captura de pantalla y le echo un vistazo, pero si te pones, por ejemplo, sobre cada una de las tablas y van iluminando los campitos, a lo mejor simplemente es porque el... y te va saliendo la relación de cada una de las tablas. Vale, igual puede ser, si quieres, mándame una captura de pantalla para que le eche un vistazo y te digo. O bien puede ser porque a lo mejor tengamos distinta versión en el Workbench y aparezca de se pinte de manera diferente, ¿vale? Mientras te vaya indicando cómo se vayan cómo se relacionan las tablas, si el dibujo cambia, tampoco pasa nada, ¿sabes? Simplemente, pues eso, para que sepáis, sin tener que ir mirando tabla a tabla los IDs y las foreign keys, pues que a un vistazo rápido, pues podáis ver cómo se relaciona. De todas maneras, eso, mándame si puedes la captura de pantalla de lo que te sale a ti y le echo un vistazo y te contesto, ¿vale? Puedes ponerlo si quieres donde el grupo, no sé si te deja compartirlo o si no te doy os doy mi mail, apuntadlo si podéis, que es javier.rodríguez Vidal, VIDAL, arroba upm.es. Vale, ok. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? Vale, pues si no... Puede ser igual por la versión. De todas maneras, lo que he dicho a tu compañera, si queréis podéis, me lo podéis mandar, le echo un vistazo y os contesto, ¿vale? Pero puede ser eso, que puede ser por la versión, que en general, como tengamos a lo mejor distintas versiones del Workbench, pues el dibujito salga de otra manera. Lo importante aquí es eso, que veáis cómo se van relacionando cada una de las tablas, ¿no? O sea, que salga, por ejemplo, en azul o en rojo, lo que sea, pues da un poco igual, simplemente que veáis. Que pues eso, la relación, que el rental se está relacionando con la tabla de pagos, con su clave primaria, pues es esta flechita azul. Que rental se va con el inventario, pues estas flechitas verdes. Más que nada es eso, que veáis a simple vista cómo se van relacionando. ¿Vale? No, que no tengáis que venir aquí a las tablas y tener que mirar cada uno de los campos que tiene y decir, vale, esta tiene actor ID, vale, pero esta de aquí, film actor, te viene actor ID y film ID, y decir, vale, pues esta se relaciona con la tabla de actor y la tabla de film. No, porque al final os vais a hacer un lío. Con esto yo creo que va a ser mucho más sencillo, ¿vale? De todas maneras, eso es lo que he dicho. Mandádmelo si tenéis, y yo... Os digo, lo veo y veo si es por o la versión distinta o lo que sea. Pero bueno, lo importante es lo que os he dicho. Que sepáis que se puede hacer esto y que así a simple vista se puede ver más fácilmente cómo se relacionan cada una de las tablas dentro del esquema. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta de lo que llevamos? Vale. Bueno, esto de aquí también, si ponéis doble clic sobre las tablas, pues aparece el detalle de lo que es la tabla y aquí podéis hacer modificaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, continuando un poco con la presentación, pues como habéis visto, bueno, pues este es el Workbench, existen otras herramientas, pues en este caso es el MySQL Workbench, para las bases de datos de Oracle, pues hay otro Workbench similar. Para PostgreSQL existe otro similar, etcétera, ¿vale? Entonces, este es el entorno clásico para la gestión, para las bases de datos y aquí te tienen que definir las operaciones a que vamos a lanzar, que pueden ser de dos tipos. Una que se llama la DML, que básicamente lo que es el lenguaje de manipulación de datos y este lenguaje está proporcionado por el propio sistema gestor de las bases de datos, ¿no? Y lo que nos va a hacer, vamos a poder manipular nuestra base de datos. ¿Podéis ponerme un ejemplo de lenguaje DML? Bastante sencillo.
Vale, el lenguaje de ML, uno de ellos, por ejemplo, o el principal, es SQL, que es el que nos va a permitir manejar estos datos. ¿Vale? Luego tienes el DDL. El DDL, que es el lenguaje de definición de datos. Este lenguaje de definición de datos lo que nos va a permitir va a ser cambiar la estructura de nuestra base de datos, ¿vale? Y tenemos cuatro operaciones básicas que supongo que os sonarán, que será el create, por ejemplo, crear una tabla, es un comando de DDL. El drop, borrar una tabla, drop table, también. Truncate, que básicamente lo que nos va a permitir es, en vez de borrar toda la tabla o todo el contenido de una tabla, va a ser borrar parte del contenido de la tabla sin tener que eliminarlo del todo. Y el alter table, o el alter, perdón. El alter table nos va a permitir, por ejemplo, añadir una columna nueva a nuestra a una tabla, ¿vale? Como hemos visto, necesitas unos ciertos conocimientos para trabajar con el Workbench, ¿vale? No es algo que cualquier usuario vaya a poder utilizar, ¿no? ¿No? Tienes que tener un cierto conocimiento de qué es una base de datos y sobre todo de pues, el lenguaje de programación, o sea, el SQL, para extraer los datos, ¿vale? Pero la parte positiva es que si tú conoces esto, tienes un acceso directo a nuestra base de datos, es decir, no tienes que programarla, ni necesitas una aplicación por medio, ni nada de eso, ¿vale? Y lo que he dicho, que no es que no todos los usuarios pueden, o sea, necesitas un cierto conocimiento experto para poder utilizar el Workbench. ¿Vale? La segunda forma de acceder a una base de datos es utilizar aplicaciones que ya han sido desarrolladas para tal fin. Por ejemplo, en este ejemplito, lo que tenemos es pues nuestras tablas de motoristas, por ejemplo, con su modelo, el precio, el tipo de coche que es, si es un convertible, si es un sedán, si es un wagon, etcétera, el color, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todas las características. Entonces, desde aquí los usuarios pues pueden crear un nuevo registro, le dan a New, teclean todos los datos que necesiten y le dan a guardar. Ellos le dan a guardar, pero por dentro la aplicación lo que va a hacer va a ser un insert en la tabla en la base de datos, ¿vale? Pero para el usuario final eso es transparente. No va a necesitar ni conocimientos de SQL, ni programación, ni nada, ¿vale? Ya le viene hecho y ya funciona así. Entonces puede hacer, pues eso, a crear nuevos registros, podría modificar un registro que ya esté creado, podrá borrar un otro registro, etc. Él simplemente es feliz, mete de datos, guarda, borra, hace updates, pero él por dentro no sabe cómo funciona, ni necesita conocer cómo es una base de datos, ni qué es un esquema, ni nada, ¿vale? Entonces, como he dicho, estas aplicaciones tienden a ser usadas por no ex usuarios que no son expertos en base de datos, como he comentado, que no necesitan saber nada sobre base de datos, ni conocer qué es una base de datos, ni qué es SQL, ni nada. Ya le viene todo hecho y ya está. Lo único que, eso sí, que cuando se desarrollen estas aplicaciones, que sea algo intuitivo, ¿vale? Que no sea aquí un jeroglífico que tengas que ir a coger el grial ni abrir las puertas de Narnia para insertar nuestra aplicación, ¿no? Que sea algo sencillo y ya está. Vale, y la última, que es la interesante, lo que va a atañe aquí a nuestro módulo, a nuestras clases, va a ser el acceso programático, ¿vale? Que básicamente es para que esta aplicación tan bonita funcione, pues por detrás tendrás, hay un programador que se ha picado toda la interfaz, todas las conexiones y todo eso, ¿no? Por detrás. Esta es la parte no tan bonita de la aplicación, ¿no? Entonces aquí, pues tú vas a crear tus conexiones con las bases de datos, vas a hacer los inserts, vas a hacer los updates, vas a hacer todo, básicamente. Aquí, programando, haces todo eso. Para el usuario, pues eso. La cara bonita, que es la interfaz gráfica, pero para el programador, pues la parte bastante más fea. Bueno, no tan fea, porque al final te gusta programar, ¿no?
Eso, abrir las conexiones y todo. Entonces, en el acceso programático, requisitos que necesitas, primero, conocer el lenguaje de programación el que estás utilizando y también pues la SQL para gestionar los datos, ¿vale? Como os he comentado, dependiendo del lenguaje y del sistema gestor de base de datos, tenemos drivers diferentes. Drivers, ¿qué quiere decir un driver o un conector? Que son librerías que se encargan de hacer la gestión con la base de datos, ¿vale? Entonces, tú no tienes que hacer, o sea, simplemente llamas a la librería punto conectar y tú conectas con la base de datos. Es decir, no tienes que hacer más allá de llamar a esa función otras cosas de programación, ¿vale? No tienes que hacer ninguna historia rara, ¿vale? Tienes que tener cuidado de varias cosas, de gestionar los datos, sobre todo, no borrar los datos que no tengas que borrar. Y las sentencias que tienen que ser ejecutadas. Tenemos un problema que es el SQL injection, del cual os hablaré más adelante, ¿vale? Pero esto es un problema bastante gordo y hay que evitarlo, ¿vale? Cuando estemos ejecutando nuestros datos. Y sobre todo que es el acceso programático está orientado pues a programadores y por tanto y que son los encargados de desarrollar las aplicaciones para usuarios que no son expertos. Vale. Entonces, una vez que hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta más? Vale. Vale, pues una vez que tengamos nuestro sistema gestor de base de datos ya configurado, pues vamos a intentar interactuar con él, ¿vale? Como os he comentado, que dependiendo del lenguaje de programación y del propio sistema gestor de base de datos que utilicemos, vamos a tener que utilizar diferentes drivers o diferentes librerías para conectarnos a la base de datos, ¿vale? Para intentar evitar este problema de qué driver utilizo, qué lenguaje de programación utilizo, pues en el 92 el SQL Access Group bueno, dio una solución, entre comillas, la solución, ¿vale? Que se llama ODBC. ODBC, que significa Open Database Connectivity, y el objetivo principal de ODBC es permitir el acceso a cualquier dato desde cualquier aplicación sin tener en cuenta ni el sistema gestor de base de datos ni el lenguaje de programación, ¿vale? Es decir, que podías utilizar Java con Oracle o Python con MySQL, que utilizabas ODBC y todo debería funcionar perfectamente, ¿vale? Esta funcionalidad fue lograda, entre comillas, con una capa intermedia que se llama la interfaz de cliente SQL y que lo que hace la capa está entre lo que es la aplicación y el sistema gestor de la base de datos. Ahora os mostraré pues un poco el esquema de cómo funciona ODBC. Y el objetivo es traducir las queries que tú has puesto en la aplicación, en tu aplicación, en Python, en Java, en lo que sea, en queries que sean entendibles por la base de datos final, ¿vale? Y el requisito que se necesita es que la aplicación desarrollada y el sistema gestor de la base de datos tienen que ser compatibles con el estándar establecido, ¿vale? Entonces, ODBC es pues esta estructura. Tú tienes tu aplicación, tu código, entonces quieres conectarte a la base de datos, ¿vale? Lanzas tu query y llamas aquí a la API de ODBC. Esta API de ODBC lo que se conecta es con el gestor de drivers de ODBC, que se encarga de cargar el driver correspondiente y pasarle la query al driver. Entonces, vamos aquí. Por ejemplo, que esto es MySQL, ¿vale? Estos son otros y nos vamos por MySQL. El ODBC driver lo que es recibe la query, la traduce a el sistema gestor de base de datos que necesite, por ejemplo MySQL, y se lo manda. Por ejemplo, la SELECT. Se lo manda aquí a la base de datos, la base de datos recupera la información, se la devuelve la información recuperada al driver, el driver se lo pasa al gestor de base de drivers, este gestor de drivers se lo pasa a la API de ODBC y esta API de ODBC se la pasa a la aplicación, ¿vale? En teoría todo es muy bonito, pero luego, por lo menos yo no lo he usado nunca. Luego se puede usar, entiendo que se puede usar, pero yo, por ejemplo, en todos los años de que llevo utilizando base de datos,
No, no lo he visto nunca. Entonces, ¿qué he usado siempre? O que es que dependiendo del lenguaje, al final te das cuenta que dependiendo del lenguaje de programación que estés utilizando, pues vas a utilizar los conectores o las librerías que estén disponibles para trabajar con la base de datos, que, pues, el tipo de base de datos que necesites, ¿no? Por ejemplo, con lo que os he dicho, en Python con MySQL, Python Oracle, Python Postgres, es decir, cada uno tiene su propio conector. ¿Vale? Entonces, para C, pues tenemos drivers específicos para el sistema gestor de base de datos, MySQL, Oracle, etc. Para C++, pues tenemos OCHI o SQL API++. Para Java, el que se utiliza normalmente es JDBC. Para C orientado a objetos, ADO.NET. Para Perl, pues PerlDBI. Para Python, pues tienes el MySQL Database Module o el MySQL Connector o PyMySQL, es decir, existen diferentes, ¿vale? Pero bueno, solo os voy a enseñar el MySQL Connector. Vale. Vale, vamos a trabajar un poquillo con Python. Vale, lo primero, ¿tenéis instalado el conector con MySQL? Vale, entiendo bueno, os voy a dar las instrucciones un poco para cómo descargarlo. Vais aquí. Bueno, primero, ¿qué versión? Yo voy a utilizar la versión de Python 3.5, ¿vale? No sé si tenéis la misma. Si no tenéis la misma, tenéis aquí en esta, en python.org/downloads, yo tengo la 3.5, la 3.5.9, ¿vale? Vale, la única, creo que, o sea, si tenéis otra versión de Python 3 punto algo, creo que no vais a tener ningún problema. Si tenéis una versión que es 2 punto algo, sí que vais a tener algún problema porque la versión 2 y la versión 3 de Python no son totalmente compatibles, ¿vale? Hay ciertos cambios que lo que hace que es que el código no sea compatible de la versión 3 a la versión 2. Entonces, si tenéis la versión 2, instalaros la 3.5.9, que es la que estoy utilizando. Y si tenéis una versión 3, creo que no va a haber ningún problema, ¿vale? Vale, entonces, el conector, vais, bueno, clicáis sobre la URL que pone aquí en la presentación y os aparece, os lleva aquí, que podéis elegir la plataforma que necesitéis. En el caso, yo soy Windows. Pues bueno, también está para Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora, etcétera, ¿vale? O MacOS si necesitáis, si tenéis Mac, ¿vale? Os bajáis la versión. Sí. En la presentación la subiremos. ¿Vale? No sé si está subida en este momento, pero si no está subida, la subiremos cuando se termine todas las sesiones estas de programático, ¿vale? No os preocupéis. Vale, entonces os descargáis el instalador e instaláis el MySQL Connector. Vale, ¿me podéis decir si lo tenéis instalado? O os doy unos minutillos para que lo instaléis. Vale, pues si po vale, pues si podéis ir. Python entiendo que sí lo tenéis instalado, ¿no? Vale, ok. Vale, si tenéis, si es una versión 2, bueno, también tengo la 2.7. Digo, pues si tenéis la versión 2 o la versión 3, puedo jugar un poco con. O sea, yo tengo las dos instaladas y necesito. O sea, podemos jugar con eso. Si queréis, os doy otros 10 minutillos para que vayáis instalando. Si no tenéis la versión 3, pues instalad la versión 3 y vayáis instalando también el conector de Python, ¿vale? Pues eso, os doy 10 minutos, a menos 10, pues os vuelvo a preguntar. De todas maneras, si ya lo tenéis instalado, me decís, oye Javi, que ya lo tenemos instalado y así continuamos con la clase, ¿vale? Cualquier error o algo así, o sea, si os da algún error, me decís más o menos el mensaje de error y lo intento.
Intento ver o lo busco por internet a ver cómo para ayudaros para instalar todo perfectamente. ¿Vale? Y así ya que podamos ya lanzar nuestras primeras consultas o nuestras primeras conexiones a la base de datos. Sí, dime. Python 8.3, te digo. O 3.8. Sea, porque el 8 no existe. Perdón, vale. Ya decía yo, digo. Nada, nada, no te preocupes. Creo que no va a haber problemas, ¿vale? Creo que en el código. El código es. Sí, yo creo que no va a haber ningún problema. A partir de las versiones 3 yo creo que no va a haber ningún problema. Las versiones 2 son las que pueden dar un poco de problemas. Pero, o sea, sutil, o sea, os explico así 5 segundos. Por ejemplo, este es un código de Python, ¿vale? En el Python 3, por ejemplo, cuando tú tienes que hacer un print o sacar un mensaje por pantalla, en la versión 3 tienes que poner los paréntesis y tu mensaje. En la versión 2... va sin paréntesis, va solo con el mensaje, ¿vale? Hay sutiles diferencias, no son totalmente compatibles. Entonces, igual, si estáis trabajando con la versión 2 y yo estoy con la versión 3 y os paso código de la versión 3, os puede dar problemas, pero no porque el código esté mal, sino porque no tengáis la versión correcta, ¿vale? Sí, normalmente tienes esta directiva que es la de Python-V. Igual a lo mejor si lo tienes instalado, te digo porque si lo tienes instalado en Windows y no lo tienes añadido al path como variable de entorno, Python, tendrías que meterte dentro de la carpeta de donde tengas instalado Python y pones Python-V y creo que he ejecutado Python, pero no. O Python menos version y te aparece la. Bueno, a ver, aquí me sale Python 3.5.2, ¿vale? Con Python menos V te sale la versión. Ah, el conector de MySQL es. O sea, se supone que si ha terminado todo Windows, o sea, en el caso de Windows, si ha terminado todo de instalarse, te saldrá el finish y ya está. Ahora cuando ejecutes realmente lo que es el código, te vas a dar cuenta por el error que te va a dar. Pero vamos, que si, por ejemplo, tienes Windows y te ha llegado al final la barra y te pone lo de se ha instalado satisfactoriamente, finish, y en teoría ya está todo instalado y bien instalado, ¿vale? No, no, no tienes que reiniciar ni nada. Vale, 5 minutillos más. Para el resto, los que no tengan instalados los conectores y continuamos.
Bueno, si instaláis, no sé si alguno instala desde Linux, perdón, pero para instalar Python, pues pones apt dentro de la consola de comandos, apt-get install Python y la versión que necesitéis instalar, ¿vale? Sí, se te oye. Qué cosa más rara. ¿En qué entorno estás? ¿Windows, Linux? En Windows. ¿Y qué versión tenías de Python? 3.9. Igual es por eso, porque tienes una versión demasiado actual. Intenta instalar otra versión que no sea la 3.9. Vale. Nada. Sí, porque la 3.9 es de octubre, igual a lo mejor tiene algún problema de compatibilidad esa versión con el conector. Ahora, cuando vayamos a ejecutar nuestro código, si no te deja conectarte a la base de datos y te da un error muy extraño, pues. Y veremos realmente si te deja, o sea, si no se ha instalado bien o ha habido algún error en la instalación, ¿vale? O sea, de momento, o sea, si ha tirado hasta el final y ya te ha dicho que si ha estado, la instalación ha sido un éxito, pues en teoría se ha instalado bien y no tendría que haber ningún problema. Pero al final, cuando tú lo lances, es cuando vas a saber a ciencia cierta si funciona o no funciona, ¿vale? Nada. Vale, un par de minutillos más, hasta menos 10 y continuamos. Vale, pues vamos a continuar. Supongamos que ha ido todo bien, se ha instalado todo bien, que muchas veces es mucho suponer. Vale, vamos a hacer nuestra primera conexión en Python, ¿vale? ¿Qué elementos tenemos? Tenemos el mysql.connector.connect. Esta va a ser nuestra función para realizar la conexión a la base de datos desde Python. Y tiene diferentes parámetros. Los parámetros más básicos son el host, que en este caso puede ser localhost, o como os he comentado, puede ser una IP de un servidor externo, ¿vale? No hace falta que sea siempre localhost, pueden ser servidores externos, ¿vale? Tenemos el usuario con el user, parámetro user, y la password. Tiene el parámetro password. Word, o sea, puedes poner password o po pass WD, ¿vale? La coge las dos. Y luego especificamos la base de datos concreta o el esquema a conectar con el comando db o database, que también lo coge, ¿vale? Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejemplito, ¿vale? ¿Veis mi pantalla? ¿Vale? Si podéis copiar o si no, no sé si es mejor que lo veáis copiéis este código desde la pantalla os lo dejo por el grupo mejor, como lo veáis.
Entonces, lo primero que tenéis que hacer es importar la librería, ¿vale? Y se hace con import mysql.connector. Por favor, id codificando, ¿vale? Porque vais a lanzar la prueba vosotros en local, en vuestro ordenador. Vale. Yo normalmente existen IDEs, o sea, existen diferentes entornos de programación. Yo lo que hago es directamente con un editor de texto, en este caso el Notepad++, vas codificando y cuando lo vayas a guardar, lo guardas con extensión .py. ¿Vale? Esto es lo que hago yo. Y luego desde la consola de comandos, simplemente pongo, te colocas donde esté tu Python y pones el comando Python y dónde está el ejemplo donde lo hayas guardado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es en ejemplos y luego example-1.py, ¿vale? Entonces, más o menos es como yo lo ejecuto, ¿vale? Existen pues formas IDEs que se llaman, que es ya te viene todo estructurado, como por ejemplo pueden ser Spider o puede ser en Eclipse, aunque sea para Java también se puede ponerlo para Python, en donde ya tienes como un entorno donde tú ya creas tus .py, lo guardas y ya y no tienes que hacerlo por consola de comandos la ejecución, ¿vale? Yo particularmente mi forma de programar es eso. Me abro un TXT, por así decirlo. Escribo el código y luego lo guardo con extensión .py. En vez de como extensión .txt, con extensión .py, ¿vale? Y luego por consola de comandos, pues te pones donde esté el archivo de Python, ¿vale? Y pones Python y el script .py que tú vayas a ejecutar. Sí, te vale, o sea, simplemente son gustos. En fin. Vale, pues perfecto, lo pongo por el chat. Vale, dadme unos segundos. Lo voy a poner. Ah, vale, acabo de ver. Vale. A ver si me deja. Lo siento, como no. Vale, aquí está. ¿Lo veis? Lo he publicado, ¿vale? Lo único que tenéis que cambiar es, obviamente, vuestro usuario y vuestro password. No pongáis mi usuario y mi password porque, obviamente, no os va a dejar conectaros. ¿Vale? Pues eso es. ¿Y tienes el MySQL instalado bien? Jorba. Entonces es que no se ha instalado bien del todo el MySQL Connector. No se ha dado ningún error al ejecutar. Puede dar problemas, sí. Puede dar problemas. Si lo tenéis en ¿en qué lo tenéis? ¿Todo en Anaconda o tenéis el por fuera? O sea, me refiero a que no utilizáis Anaconda. Vale, porque es que yo Anaconda no lo utilizo, entonces conectos
Anaconda. Entonces tendríamos que ver que es un poco difícil al final ver los errores con desde fuera. Entonces, igual a lo mejor este comando te os puede funcionar, ¿vale? Que es el de conda. Este de aquí, conda install menos c anaconda. Bueno, lo pongo por el grupo, ¿no? Mejor. Dame un segundillo. Vale, intentad instalarlo así, desde conda, a ver si os deja y no tenéis ningún problema. ¿El resto tenéis también problemas o solo son ellos dos? ¿Te has metido, o sea, te has metido, tienes que meterte dentro de donde tengas instalado el Python? ¿Qué versión tienes? ¿Qué cosa? No debería dar. O sea, con la 3.7 no debería dar error. Entonces, y lo utilizas desde consola de comandos y no utilizas conda ni nada, ¿no? Vale, si me puedes pasar por el chat el error que te da y voy y le echo un vistazo. Ya luego fuera de clase para ver cómo lo que pasa, ¿vale? Los de conda, intentad instalarlo con ese comando y volved a reejecutar a ver si ya todo va bien. Dime. Sí, no te preocupes. Lo del para lo de la base de datos, el Workbench, ¿te refieres? Ah, vale. Perdona. Dais aquí al inicio y aquí pones, en buscar pones CMD, que es la consola de comandos, ¿vale? Y te sale aquí cmd.exe. ¿Vale? Entonces, ahora cuando vayas, tienes que localizar dónde tienes instalado tu Python, la carpeta de Python. En mi caso, la tengo en el disco local C y en esta carpeta que se llama Python 3.5, ¿vale? Entonces, desde la consola de comandos, tienes que meter el siguiente comando, ¿vale? cd c dos puntos y barra invertida, que se hace con algr. Y le dais al donde pone el A con subrayado, el A con el subrayado, si le dais, os sale esta barra invertida. Ponéis Python 35, en este caso que es el mío, y le dais a Enter. Entonces ya os lleva a la carpeta de Python. ¿Vale? Y luego, cuando vayáis a ejecutar el script, pues ponéis Python o Python.exe. Los que daban error con el Python, intentad con Python.exe. A ver si así os funciona. Y pones aquí la dirección en donde esté tu script de Python, ¿vale? Pues por ejemplo, a lo mejor está en C, documentos, o C, descargas, o donde lo tengas, ¿vale? En mi caso está en esta misma carpeta, en C, dos puntos barra Python 35, entonces le pongo punto barra para que sepa que está en esta misma ruta y en la carpeta de ejemplos, ¿vale? Entonces pongo ejemplos, que es la carpeta, y luego la barra y el nombre del script, que es example-1.py.
Vale. Cualquier otra duda, no dudéis en preguntar, ¿vale? En Python, digo, perdón, en Python, Dios mío. En Conda puedes instalarte si quieres el IDE que se llama Spider, como araña. El IDE es un entorno gráfico de donde puedes desarrollar tu código, ¿vale? Entonces, desde Spider igual te deja ejecutarlo. Sí, normalmente suele venir sí con Anaconda. Es un entorno gráfico, ¿vale? O sea, al final te soluciona la vida de no tener que estar ejecutando por comandos ni nada de eso. Simplemente le das a la flechita verde de Run y ya ejecuta él directamente, ¿vale? Lo digo también por si el resto es más sencillo, pero bueno, yo es que lo utilizo así y igual hay formas más sencillas de ejecutar el código. Vale, voy a intentar ejecutar el código mientras vosotros intentáis pegaros un poco con, a ver si os puede funcionar. Entonces ejecuto este código. ¿Vale? Está ejecutando. Y en teoría no ha hecho nada. Que no haya hecho nada es bueno porque hemos conseguido conectarnos a nuestra base de datos. ¿Vale? Una cosa que os quería comentar también es que cuando, o sea, vosotros os vais a conectar, ¿vale? Con la directiva connector.connect, ¿vale? Una vez que hayáis hecho todo lo que hayáis tenido que hacer de extraer select o update o insert o lo que sea, una vez que ya hayáis terminado, tenéis que poner la directiva esta de db.close, que lo que te hace es cerrar la conexión. Básicamente es unas buenas prácticas en la programación y es por no dejar basura, lo que nosotros llamamos basura a los programadores, ¿vale? Para no dejar cosas por ahí sin cerrar, que luego te puede ralentizar el sistema o cuando estés ejecutando, imagínate que este código, en vez de ser así, con 12 líneas de código, tenéis scripts con medio millón de líneas de código, ¿no? Donde el rendimiento es importante. Si vosotros dejáis conexiones sin cerrar, el rendimiento vuestro os va a caer. ¿Por qué? Porque al final estáis dejando basura, lo que sea. O sea, cosas que sin cerrar que no vas a utilizar nunca más, ¿vale? Entonces, siempre, 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 una vez que ya hayáis terminado con la base de datos de hacer lo que sea, o sea, porque ya no la vayáis a utilizar más, hacéis un db.close, ¿vale? ¿Habéis conseguido ejecutarlo, chicos? Ah, vale. A ver si tenemos suerte y por lo menos podemos, en lo que queda de clase, dejar ya por lo menos este ejemplito ejecutando. Y que por lo menos hayáis hecho vuestra primera conexión a la base de datos. De primeras, siempre, sobre todo en vuestro caso que sois de biotecnología, que no sois al final de informática, todo esto al final, las primeras veces que no funciona, que funciona y todo esto, suele pasar, ¿vale? No vengáis abajo, no me funciona, no sé qué está pasando. O sea, es normal, ¿vale? No os preocupéis. Intentaré a ver si. Las cosas de la informática que siempre dan problemas cuando menos lo necesitas. ¿Qué error te da?
Vale, igual tienes que hacer el install de MySQL. A ver. En un módulo llamado vale, bien. Al final, como veis, si hay algún error que no se sepa, nuestro amigo Google tiene las respuestas. Algo así, ¿no? Te sale. Claro, pero esto es para... Vale, prueba, intenta hacer una cosa. En vez de... Espera un segundo. Porque esto es para Linux. Con Conda no llegué a trabajar. Intentad también, si no os deja, en vez de Python, poner Python 3. Con un 3 aquí al final. A ver si eso sí que os deja. Pero creo que va a dar el mismo error. Eso es porque no se ha llegado a conectar del todo. ¿Seguís igual? Es que el problema del el MySQL Client es que no te lo deja instalar por el PIP. ¿El resto, chicos, habéis conseguido ejecutar el código? Sí, eso es. ¿Lo has conseguido? En el terminal. Eso.
Eso no. O sea, solo tenéis que ejecutar. En teoría, cuando ejecutáis el código, no os tiene que salir nada, simplemente como lo que me sale a mí. ¿Ves que he ejecutado aquí el Python y el ejemplo? Se me queda en negro y me sale luego la aquí. Cosa mala. Si puedes poner la traza o copiar la traza para ver qué es el error. Vaya, vaya desastre. ¿Qué error te da ahora? Esa así la traza, pues tampoco. Vaya, vaya. A ver, Ah, que es que no has debido meter bien el. ¿Has metido bien el password y o sea, la contraseña y el usuario? Está. Marina, ¿puede ser? Ah, o sea, con la conexión de base de datos que hemos hecho antes, la que os he enseñado que habéis creado vuestro propio usuario. Aquí, este en mi caso de Biotech, tenéis que meter esas credenciales aquí, como usuario y como password. Vale, inténtalo ejecutar, que igual a lo mejor has metido la mía sin querer y por eso te da el error. Chicos, una cosa, los que tengáis Conda, intentad. Os voy a pasar estos comandos a ver si desde Conda ya os deja ejecutar. El 404, el error 404 es que no he encontrado, o sea, hay un error en la página, o por lo menos lo que yo entiendo es que la URL este de Conda Anaconda 3 debe estar caída o algo, y por eso da el error 404. Igual no es eso, pero así leyéndolo por encima es lo que me. El resto sí que ha conseguido, por lo menos hay alguien que aquí ha conseguido ejecutar el código. Vale, bien.
Y te ha dado igual, no te sale ningún nada más, ¿no? Simplemente lo ejecutas, te sale así en negro y ya está, ¿no? Bueno. Y ya está. Pues felicidades, has conseguido hacer la primera conexión con la base de datos. ¿Vale? Sí. Lo he escrito. Ahora, perdón. Sí, justo. Se me había quedado ahí en pantano. Bien, ¿has conseguido conectarte? Ah, vale. A ver si vamos remontando. Vale, al final lo que es el código, al final es un código pues simple de conexión, ¿vale? Simplemente, bueno, aunque estéis instalando, pues más o menos os voy diciendo. El host, el localhost, el puerto al que necesitéis, vuestros usuarios y vuestras credenciales, usuario y password, y la base de datos. Los que hayan conseguido ejecutar este código, intentad poner como usuario, por ejemplo, meterle un 2 al final, ¿vale? Y ejecutad el código. Y decidme qué os da. Vale, ejecutadlo 2 minutillos y decidme qué os ha dado y por qué pensáis que lo que os ha dado eso. Vale. Una pregunta, la clase acababa y media, ¿no? A las 10:30. Entonces, quedan como unos 10 minutillos. Oh. Vale. Vale, pues entonces sí. Vale. Pues perdonadme porque no me he pasado del tiempo. Entonces, deberes para mañana, chicos. Intentad hacer funcionar vuestro Python local. Intentad ejecutar el código que os he pasado de conexión. Y eso, mañana nos volvemos a ver entonces. ¿Vale? Cualquier cosa, pues me escribís, os escribís en el grupo y en la medida de lo posible se intenta resolver las dudas. Pues lo dicho. Que tengáis buen día y nada, a ver si podéis conseguir que funcione todo lo de Python. Dime. ¿Sí? El vídeo, pues creo que hoy estará disponible. ¿Vale? Yo ahora cuando. Vale. Yo cuando termine, pues miraré que todo esté bien y ya se lo dejaré a Alejandro para que lo suba a la plataforma y supongo que entre hoy y mañana ya estará subido, ¿vale? Sí, en YouTube. Pues si no hay nada más, chicos, pues eso, deberes para mañana, intentad que os funcione Python, ¿vale? Venga, chicos, hasta mañana.
Adiós.